Sin minimizar los problemas de inseguridad que atraviesa Michoacán, no son motivo de la cancelación de las elecciones, recalcó el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, al destacar que en otros años ha habido sucesos peores en otras entidades y no se ha llegado al extremo. En el 2011, como en el de 2007 o 2004, existieron algunas circunstancias también de violencia en algunas zonas determinadas y no se suspendió la elección en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, un caso de los más trágicos que pasaron a nivel nacional, como fue el de Tamaulipas, que desgraciadamente asesinaron al candidato a la gobernatura de ese estado unas semanas antes de la jornada electoral. Bueno, pues no se suspendieron las elecciones. Entonces, ese tema obviamente no es un tema que sea causa de nulidad. Este lunes el Instituto Electoral de Michoacán aprobó en sesión extraordinaria la sustitución de registro del candidato a presidente municipal del partido Morena en Yurécuaro, Marco Antonio González Jiménez. Aparecerá en las boletas electorales del próximo 7 de junio en lugar de Enrique Hernández Salcedo, asesinado el pasado 14 de mayo del presente año. ¿Están de acuerdo con el proyecto? ¿Con que se ha dado cuenta? Si no, está la votación aprobada por unanimidad. En entrevista, el consejero presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, señaló que en este caso no hubo dificultad para hacer el cambio en la papelería electoral, como sí sucedió en los 66 municipios en los que se tuvo que eliminar el partido Encuentro Social de las candidaturas comunes con otros partidos políticos. Lo que a nosotros nos complicó un poco el tema fue el tema de sacar al Partido Encuentro Social de las 66 fórmulas que había en los ayuntamientos al interior del estado y también sacar de lo que es las boletas de gobernador. Hernández Reyes aseguró que a partir del próximo miércoles se contará con la papelería que será utilizada en la jornada electoral del 7 de junio. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.